¿Qué tal todos? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a Cocina Universal, en donde esta semana vamos a estar preparando langosta. La langosta es uno de los mariscos más ricos que hay ahí afuera y tiene muchas maneras de prepararlo. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacerlo al carbón, cómo hacerlo a las brasas y cómo dejarlo con muchísimo, muchísimo sabor por medio de una mantequilla artesanal que vamos a hacer. Entonces, acompáñame y te enseñaré paso a paso cómo vamos a hacer esta langosta asada en Cocina Universal. Para comenzar nuestra receta, estaremos usando dos colas de langosta. Simplemente con mirarlas puedes saber que son unas verdaderas chuladas. Estas colas de langosta fueron patrocinadas por Mariscos Harzani. Búscalos en Instagram o redes sociales y podrás ver su catálogo de deliciosos productos. El link de sus redes sociales lo encuentras en la descripción. Comenzaré por sacar estas dos colas de langosta de su empaque y nuevamente te las enseñaré porque en verdad están muy, muy bonitas y ya que las cocinemos nos quedarán muy sabrosas. Estaremos preparando estas colas de langosta en un asador y un método muy confiable para dejarlas buenísimas es asándolas en corte mariposa. Antes de eso, el primer paso que haremos es quitar estas aletas que tienen las langostas por los costados. Estas no brindan mucho sabor al platillo y sí mejora la presentación si las quitamos. Simplemente con unas tijeras de cocina o unas tijeras limpias que tengan buen filo, les vamos a quitar las aletas a estas dos colas de langosta. La última parte de la cola de la langosta no se la vamos a quitar. Esta, para que veas, sí queda bien chula ya que terminamos el platillo. Para el corte mariposa simplemente debes usar unas tijeras y vamos a estar cortando la cola por la parte superior del caparazón de la langosta. Es importante recalcar que esto lo estoy haciendo con mucho cuidado y sin prisa alguna. Si no tienes tijeras de cocina que tengan buen filo, también puedes usar un cuchillo de chef que esté bien afilado. De igual manera debes tener mucho cuidado a la hora de que cortes el caparazón para no cortar toda la langosta en dos partes. Después, con un cuchillo, también vas a cortar la carne de la langosta de arriba hacia abajo, hasta llegar al caparazón de abajo. Después, simple y sencillamente, vamos a usar nuestros dedos para abrir ambas mitades de la langosta y que te quede abierto en forma de mariposa. Así es como se debe de ver por atrás. Ahora vamos a hacer el mismo proceso para la otra cola de la langosta y eso es básicamente toda la presentación que requiere la langosta. No nos tardamos ni 5 minutos. Ahora en un asador he prendido ya un poco de carbón y ya tengo algo de brasa. Si piensas acaso que este es muy poquito carbón, te diré que no te preocupes. Solo estaré asando la langosta y esta no requiere temperaturas tan altas o extensas como cuando hacemos un corte grande de carne. Voy a colocar toda la brasa en una mitad del asador para poder separar las áreas entre fuego directo e indirecto. Y ahora sí, vamos a poner la parrilla en su lugar. Antes de meter la cola de las langostas, voy a aprovechar este calor para asar un par de chiles serranos. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¿Preguntas? Ahorita en un momento lo verás. Otro ingrediente clave en el éxito de nuestras langostas a las brasas es ajo. Voy a estar cortando y pelando 3 a 4 dientes de ajo. Lo voy a poner sobre un poco de papel aluminio y les voy a agregar un poco de aceite de oliva y un poquito de sal. Vamos ahora a cerrar nuestro papel aluminio como si fuera un estuche y lo vamos a meter a las brasas a un costado del carbón. Ahí se va a cocinar el ajo hasta que se suavice. Después de esto, estamos picando finamente un puñado de perejil fresco. Recuerda usar un cuchillo bien afilado para no machacar el perejil cuando lo estés picando. Y ha llegado ahora sí el momento de sazonar nuestras colas de langosta. Esto va a ser algo muy sencillo. Simplemente un poco de sal rosa molida, un poco de pimienta y unas cuantas gotas de aceite de oliva. Antes de colocar tus colas de langosta a la parrilla, no se te olvide lubricar la parrilla con un poco de aceite. Si no tienes una brocha a la mano, puedes remojar un montón de servilletas en aceite y así darle unos brochetazos a la parrilla. Si se te olvida hacer este paso, puedes sufrir la terrible consecuencia de que se te peguen tus colas de langosta a la parrilla. Y ahora, con eso hecho, entrarán nuestras dos colas de langosta cara abajo en la zona de fuego directo por 5 minutos. Después de un minuto,
muévelas un poco hacia adelante y hacia atrás para asegurar que no se peguen. Vamos ahora a cerrar la tapa de nuestro asador y después de unos minutos destapamos y le vamos a dar la vuelta. Y este es nuestro resultado. Ya la carne va agarrando mejor color. E incluso el caparazón ya está cambiando al típico color rojizo de una langosta cocinada. Lo siguiente que haremos es pasar nuestra langosta de a un lado de la parrilla al otro para cocinarlo entre 8 a 10 minutos a fuego indirecto. Y sobre las brasas vamos a poner un sartén de hierro, al cual le vamos a agregar 90 gramos o bien una barra de mantequilla. En lo que se derrite la mantequilla, voy a sacar los ajos de las brasas. Llevan ahí ya casi 15 minutos. A la par, voy a sacar los dos chiles serranos porque ya están bien tatemados. Ahora en un molcajete voy a estar agregando los ajos, un poco de aceite de oliva, un poco de sal, los chiles serranos y los vamos a machacar muy bien en el molcajete hasta hacer algo así como una pasta. Ahora regresando a nuestra mantequilla, comenzaremos por agregar el perejil picado, un par de cucharadas de vino blanco y ahora sí entra nuestra pasta de ajo con serrano, la cual vamos a emulsionar dentro de nuestra mantequilla. Y ahora sí, ha llegado el momento de bañar nuestras langostas sin mesura alguna. Incluso si tienes una brocha, este es un buen momento para ponerla a muy buen uso y asegurar que la mantequilla llegue a cada esquina posible de tus colas de langosta. Verdaderamente esto huele como una maravilla. Y por qué no, vamos a darle una segunda bañada de mantequilla como un toque final a estas colas de langosta. Ya lo único pendiente es sacar las colas de langosta del asador y las vamos a llevar adentro para darles su presentación junto al platillo. Simplemente sobre una tabla vamos a cortar nuestras colas de langosta por la mitad con un cuchillo de chef y ahora sobre un plato hondo voy a colocar como base un poco de risotto cremoso con champiñones. Si gustas la receta para este risotto, puedes dar clic en la anotación que ves en la esquina de la pantalla y esa te llevará al video donde paso a paso aprenderás a hacer este risotto. Colocaremos ahora las mitades de las colas de langosta por un lado del risotto y como un toque final pondremos un poquito de perejil fresco sobre el risotto. Y con eso queda listo nuestro platillo de langosta asada. Ya la verdad, lo único que queda pendiente es probarla. Y mira nada más qué tal nos quedó. Se ve muy, muy rico. Aparte que huele increíble. Pero bueno, una cosa es lo que huele y otra cosa es lo que sabe. Vamos a probarlo a ver qué tal. Hombre, no me la creo. Quedó buenísima. Te lo recomiendo ampliamente. Aparte que es algo muy rápido y la verdad relativamente sencillo de preparar. Por cierto, muchas gracias nuevamente al patrocinador de esas deliciosas colillas de langosta. Se llaman Mariscos Harsani. Operan en el área de Monterrey y sus mariscos están buenísimos. Y con eso dicho, muchas gracias nuevamente por ver este video. Muchas gracias por darle like. Si todavía no lo has hecho, te pido que puedas dar clic aquí, en donde ves el logo de Cocina Universal. Dando clic ahí, te estarás suscribiendo a mi canal y si le das clic a esa campanita, te llegarán notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias nuevamente. Esto fue Langosta al Carbón de Cocina Universal y nos vemos hasta la próxima.